Pero también hay buenas noticias y muy buenas en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, como que ya llegaron los modelos 2016 de Mazda. Ellos nos lo habían dicho en la última entrevista, en la última transmisión desde aquí, y hoy, bueno, pues lo están garantizando. Por eso aprecio a Oliver Rico, gerente de comercialización de ventas de Mazda, que nos invite y que nos corrobore esto. Oliver, gracias, qué gusto saludarte. Gracias, mi estimado Marco. Pues nuevamente bienvenido a tu casa, ya sabes, ¿eh? Al siempre, contrario. Y aquí está prometido a nuestro público en general, los modelos 2016 ya están aquí, así es, ya llegaron. Es. Entonces ya es el momento que pues nuestra clientela en general, claro, venga a visitarnos, ¿no? Yo creo que sí, porque bueno, siempre un modelo nuevo pues a veces trae algo adicional, pero además, por supuesto, bueno, pues la garantía de que pues es un modelo que el próximo año va a estar de moda y va a ser de último modelo, ¿no? Desde luego así es, y hoy en día pues ya cada sí. vez más integrando la nueva tecnología, nuevo equipamiento a los autos, ¿eh? Pues es importante que vengan a conocer. Esto es importante, ¿verdad? La actualización tecnológica. Así es. Y ahorita yo creo que va a pasar mi asesor en tecnología de equipamiento para dar a conocer al público en general lo que hoy nuevamente estamos integrando en la marca en los nuevos modelos. Oye, pero todavía no llegamos ni a la tercera parte del año y ustedes ya tienen los nuevos vehículos 2016. Sí, así es. ¿Sí? Eso realmente es una estrategia, ¿no? Si tú sí. quieres llamarlo de ese modo de ventas. Claro. Y siempre se ha arrancado de esta forma con tres modelos especiales porque las líneas son 9 claro. en general y siempre tres modelos a inicio de año. Bien. Arrancamos con el año siguiente de ventas, ¿no? En este caso, ¿qué modelos son? Estamos hablando en particular sí. el Mazda 2, que eso es importante, sí. el auto Mazda 2, que es el más pequeño de la familia. Ya. El Mazda 6, que sí. es el auto ejecutivo. Tendremos imágenes ahí. Sí, este claro, este es el Mazda. Este es el correcto. Este es el Mazda. Mazda 2. El que tenemos a espaldas. Así es. Lo estarán viendo en Telefórmula, en radio se lo platicamos, lo tenemos a espaldas de nosotros. Qué bonito color, es un rojo precioso, infierno. ¿O qué precioso, color? Sí, es metálico. Rojo brillante. Un rojo brillante. Sí. Y el interior, como tú lo puedes apreciar, mira, un interior arena, se ve un hermoso. Interior ¿no? arena con vivos también, rojos, color rojos. Tallado con rojo y negro. Y negro, así es. Hermoso. De verdad, está súper elegante este vehículo. Así es. Y que además, la verdad, me estaban diciendo hace rato, que precio es muy accesible para un vehículo de estos. Es correcto, así es, manejamos sí. en esta parte 5 líneas, sí. en particular 5 versiones, empezamos desde 188,900 pesos. Entonces tú dirás, ¿así ya, de así, plano? Sí, ¿uno de estos? Uno de estos. ¿Con este costo? Con ese costo, y muy tú bien. Lo puedes llevar con un enganche del 10%, que estamos sí. hablando de 18,000 pesos, claro, ¿no? Claro, con 18,000 pesos automáticamente vienes y te llevas un coche como este. Y la garantía Mazda. Y además, ¿no? 3 años de garantía. Mire, yo lo invito a que en Telefórmula de verdad lo aprecie y si no tiene chance a lo mejor, que espero que sí, bueno, pues también lo consulte porque ya estarán, supongo, las imágenes en su página, ¿no? Sí, es correcto, ya está ¿verdad? Todo en la Mazda 2. De la red. Mazda 2, 2016. 2016. Venga y conózcalo. ¿Cuáles son los otros dos vehículos que también ya llegaron? 2016? Mazda 6, Mazda el 6. Auto ejecutivo ¿sí? y la X5, lo que es la bueno. unidad de la SUV, la más bueno, la entonces, más conocida, desde ¿no? el carro compacto, el carro del ejecutivo, del estudiante. Y el estudiante. Y el, y el carro familiar. Para la señora, ¿no? 2016. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que bien vale la pena y entiendo que a pesar de ser el 2016, pues los precios ahorita pues están, ¿no? Justos, vamos. Qué bueno que, ¿sí? que comentas ese punto importante, la verdad que sepa el cliente general. Claro. El aumento únicamente fue nada más 5,000 pesos ya. de un año a otro. 5,000 pesos nada más. Una unidad costaba 300, te vale sí. 305,000 como año modelo 2016. Entonces, eso vale realmente la pena que lo claro. conozcan, porque comúnmente el aumento son el 20% en otras marcas, ¿no? O sea, con Mazda, eso es importante que vengan y que lo sepan. Que lo corroboren. Y un vehículo como este, o como los que acabas de mencionar, que ya son 2016, Oliver, ¿se pueden hacer las pruebas de manejo ya? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Adelante, están abiertos ya aquí el público en general. Viene con tu copia de licencia. Claro. Y con eso automáticamente hacemos la prueba de manejo. Las facilidades que hay para hacerse de un vehículo de estos, ¿qué se requiere? Pues como... Primero si ganas, ¿no? Ganas de cambiar de vehículo. Ganas e intención. E incluso también tenemos la opción de que puedes tener tu auto seminuevo. Ah, muy bien. Recibo a cambio del nuevo y te puedes llevar tu unidad de inmediato, ¿no? Con tu IFE, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Y ya. Ya con eso. Oportunidad. ¿Se pueden sumar los salarios? Es correcto. Sí, pueden hacer lo que es el famoso aval obligado. Claro. Solidario. Sí, o los ingresos de su negocio, o recibo una nómina. Con eso, sumándolo,
automáticamente el crédito queda autorizado en menos de 2 horas. Mire, de entrada le voy a invitar a que venga Mazda. Conozca este Mazda 2 que está a nuestras espaldas. No se lo imagina. Y por el precio que decía Oliver, de verdad, usted va a estar en una nave espacial por un precio muy accesible, pero además de calidad y tecnología Mazda. De verdad, venga, conózcalo y manéjelo. A lo mejor usted ya lo conoce en otra versión, a lo mejor usted pues tendrá la idea, pero no hay como verlo. Y de verdad que, pues de verdad gusta mucho, ¿eh? Está muy bonito. Como decimos comúnmente, este es el 2016. 2016, ¿verdad? Lo construimos para que lo disfrutes. Pues ahí está la invitación. ¿No? Me gustaría, Oliver, que, me gustaría antes de despedir que invitaras a que el auditorio venga. ¿Dónde están ubicados? Hazte para acá. Claro. ¿Cuál es el número telefónico y si hay alguna vía electrónica también? Es correcto, claro, así es. En Avenida de Boulevard de las Naciones, número 979. Aquí los esperamos con mucho gusto. ¿El número telefónico? 435-0710. 435-0710. 0710. Mire, aquí el caballero es el jefe del área de ventas, es el jefe de la comercialización, así es que él los podrá atender, o un gran equipo que también son especialistas en el tema. Y pueden consultar también la página para ver fotos, imágenes. Es correcto, de vehículos, claro, ¿sí? Así es lo que es en www.mazdacapulco.com. Oliver, pues nuevamente, gracias por permitirnos visitarte aquí en esta formidable agencia. Siempre gracias por la recepción. Que eso es tu casa, ¿eh? Muchas gracias y felicidades. Gracias. Los 2016, gracias. Mazda 2016, ya están aquí en la agencia Mazda, ubicada en la zona Diamante. Conózcalos. Oliver Rico está al frente del área comercial. Una pausa y regresamos con más en esta transmisión especial. No se vayan.